Hello. Hello, hello. Hello, 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 hello. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me ven? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien y sí se ve. Al menos Perfecto. se parece. Sí, se ve bien y se escucha bien. Perfecto. Bueno, vamos a esperar a los demás compañeros. Yo voy a ser su maestro para este módulo, pero vamos a esperar que los demás se conecten y luego, pues, vamos a iniciar con algunas cosas. Cualquier cosa, alguna pregunta, pues estoy a la orden. De acuerdo. Okay, gracias. Gracias. Hey, hello everybody. Buenas noches. Mi nombre es Eric Asensio. Yo voy a ser su teacher para el módulo 2 de inglés corporativo. Es un gusto conocerlos. Vamos a dar solo un par de minutos para que los demás compañeros que faltan puedan también escuchar algunas indicaciones iniciales que vamos a estar teniendo. Y además de eso, luego vamos a entrar en más en detalle en lo que es el curso. Yo creo que ya tuvieron un curso, entonces tienen un poco de experiencia. Pero vamos a esperar solo unos 3 minutitos a que los demás
compañeros se unan y luego pues vamos a iniciar. ¿Qué les parece? Ok, entendido. Buenas noches, de acuerdo, teacher. Buenas noches. Ok, vamos a ir iniciando entonces. Buenas noches a todos. Bienvenidos al segundo módulo de inglés corporativo, inglés para el trabajo. Es un gusto estar con ustedes, primero conocerlos, por supuesto, y luego pues irnos divirtiendo con el asunto del inglés. Lo primero que vamos a ver es, de manera general, algunos lineamientos que siempre damos al inicio de las clases. Luego pues nos vamos a presentar y vamos a conocernos un poco más. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Todo nice? Sí, teacher. Very good. Entonces, vamos a iniciar ya lo que es el basic module number 2. Sería acá, ese es mi nombre, Eric Alberto Asensio Vázquez. Estoy a sus órdenes para todo lo que necesiten, menos para dinero, ¿verdad? Porque está escaso. Luego pues vamos a continuar. Permítame. Ok. Ok, de manera general, ¿verdad? Algunos requerimientos. Veo que todos tienen su nombre acá en la plataforma. Eso es algo muy importante. Estos son lineamientos que INSAFOR pide. Entonces, sí, algunos tienen solo un nombre y un apellido. Y lo que nos piden es que tenga el nombre completo. Es decir, sus dos, si tiene tres nombres, los tres nombres y sus apellidos aquí mostrándose en la plataforma de Zoom. Lo puede cambiar, ya esté conectado, y también cuando usted va a ingresar, le puede poner ahí los nombres. Entonces, es muy importante que tenga su nombre completo al conectarse a la plataforma. ¿Ok?
En el caso de oyentes, nosotros no tenemos oyentes, agregar la palabra oyente, pero pues nadie aquí es oyente. Este otro lineamiento es muy importante. La cámara tiene que estar encendida durante toda la clase, toda la sesión. Si usted está cenando, si usted llega cansado de trabajar y pues es la hora que cena, no importa, ¿verdad? Usted puede comer, puede tomar, puede estar haciendo allí su cena, no hay ningún problema, pero sí es importante que tenga la cámara encendida. Esto es muy importante porque sí, en el pasado ya nos ha sucedido que alguien que no tiene la cámara encendida simplemente ya no le dan la beca, ¿verdad? Entonces son bien delicadas estas cosas. Hay unos que a veces me dicen, mire, fíjese que voy a hacer esto y por eso la voy a pagar. Yo le puedo decir que sí, pero es INSAFORP quien decide si le va a dar la beca o no se la va a dar. Entonces, por favor, a partir de este momento hay que encender la cámara en todo momento. Luego, minimizar el sonido ambiente lo más posible. Esto se refiere a que hay que ponerle mutes. Media vez no te estemos repitiendo, no estemos diciendo algo, hay que ponerlo en mudo el micrófono, ¿verdad? Porque a veces estamos hablando y de repente pasa la señora vendiendo tamales, ¿verdad? Y lo malo es que estamos muy lejos y no podemos comprar tamales. Entonces, es importante ponerle mudo a su teléfono. Y la participación activa, ¿verdad? A mí en lo personal me gusta mucho que ustedes hablen. Entonces, sin pena, ¿verdad? Aquí vamos a hablar. Yo les voy a enseñar algunas cosas, pero luego ustedes van a hablar, vamos a platicar, vamos a hacer algunas conversaciones. La clase va a tratar de hacerse dinámica, de manera que nosotros vayamos hablando. Yo sé que estamos iniciando, que tenemos como solo un mes hemos estado en clase, ¿verdad? Pero lo importante es eso, hablar, desarrollarse. Entonces, a mí me gusta mucho que hablen. Con estos primeros requerimientos, ¿hay alguna pregunta o duda? No, ninguna. Ninguna, todo claro como la horchata, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con algunos otros requerimientos. También me imagino que ustedes ya conocen esto, ¿verdad? La asistencia es al 100% de las clases. O sea, yo sé que a veces hay emergencia, ¿verdad? Entiendo eso. Y a veces hay gente que me escriben al chat y me dicen, mire, fíjese que le pasó esto o aquello. Yo le puedo decir que sí, o sea, yo lo entiendo. Pero es INSAFORP, otra vez, quien decide si le va a seguir dando la beca o no. También ya nos ha pasado que hay gente que por X razón no se ha conectado. Tal vez son causas de fuerza mayor, pero no le dan la beca ya. Entonces es muy importante de que usted venga a la clase. Si hay gente que a veces en otras clases, en otros módulos, en el carro, viene del trabajo a la casa y se conectan, ¿verdad? Aunque no participe, ahí me dice, o yo veo que viene manejando, pues no le voy a preguntar porque puede ir a chocar, ¿verdad? Pero conéctese. Eso es importantísimo. La conexión. De hecho, INSAFOR cuenta cuántos minutos ustedes estuvieron conectados, ¿verdad? Hasta eso ven ellos. Entonces es muy, muy importante. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa. Bueno, la asistencia se toma en tres ocasiones. A las 8 iniciadas las clases, yo siempre espero unos minutitos, ¿verdad? Espero unos 2 minutos. Iniciamos con la revisión de la plataforma y luego, o sea, como a las 8:05 estoy pasando clase, porque yo sé que puede pasar alguna situación, ¿verdad? Pero allá a 8:05, 8:07, lo más tarde voy a estar pasando clase. La segunda vez se toma a las 9 de la noche. Si estamos en medio de algún ejercicio, puede ser que se adelante unos 5 minutos o puede ser que se atrase unos 5 minutos, pero por ahí por las 9 vamos a estar tomando clase. Asistencia. Y la última vez a las 9:55, que es ya para finalizar la clase. Usted me dice present, me dice here, me puede decir de cualquier manera y pues yo le tomo la asistencia. Se tomará como válida al escuchar la participante decir present, presente y tener cámara encendida. Entonces eso es muy importante. Me pueden decir here o algo por el estilo también. También vamos a tener sesiones disponibles one on one. Eso creo que ustedes ya conocen cómo funciona, ¿verdad? Al final de cada clase nos quedamos 10 minutitos con una persona, platicando ahí de si tiene alguna duda, si tiene alguna algo pues que no haya quedado claro. El momento es ese. Igual
Si no hay preguntas, pues practicamos, hacemos algo ahí con esos 10 minutos. Igual me puede preguntar en la clase, me puede preguntar en el chat ahí grupal, usted puede mandar preguntas, no entendí esto, puede mandar ejercicios, X cosa. Y también si quiere hacer una pregunta individual, me puede escribir directamente a mí al chat. No hay ningún problema, yo le voy a escuchar y le voy a responder. No hay permisos disponibles. Este también es algo de INSAFORP. Como les comento, ya en varios grupos anteriores a veces le dicen a uno, y tienen razón, ¿verdad? Mire, fíjese que voy a trabajar, ¿verdad? O pasó algo, alguna emergencia familiar. O sea, como les repito, yo le puedo decir, bueno, yo sí le entiendo, ¿verdad? Pero es INSAFORP el que al final va a decidir si usted llegara a faltar, si le va a dar la beca o no se la va a dar. Entonces, estas partes son muy, muy importantes. ¿Hay alguna pregunta o duda con esta parte? Ninguna, qué chivo. Very nice. So now, en cuanto a las tareas y evaluaciones, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. ¿Qué quiere decir? De que hay en la plataforma, que es lo siguiente que vamos a ver después de estos lineamientos, ahí en la plataforma hay tareas y exámenes que nosotros tenemos que hacer y tienen que estar aprobados al 80% o más. Entonces, ya vamos a ver un poco de la plataforma, ¿verdad? Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Las tareas se tienen que hacer al finalizar la clase. O sea que la tarea número uno hay que hacerla hoy. Este día hay que hacerla. Ya mañana, en la mañana, a las 8 de la mañana, se hace un recuento de todo eso para ver quién sí hizo, quién no hizo, se manda INSAFORP. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFORP semanalmente. Igual, ¿verdad? Nosotros solo vemos los martes, los miércoles se hicieron las tareas, pero el viernes se envía el promedio de notas. Todas las notas se envían a INSAFORP. Pero si usted no hizo dos tareas, le va a quedar cero, ¿verdad? Entonces, el viernes tienen que estar hechas las tareas. El sábado en la mañana yo me levanto temprano y mando las tareas a INSAFORP. Entonces, como a las 7:30 estoy yo mandando eso, 8 más tardar. Entonces, por eso decimos el viernes, porque si usted trabaja o igual no se va a levantar a las 6 a hacer la tarea. La fecha límite para terminar el examen medio, el midterm test, para nosotros es el lunes 7 de febrero, antes de la medianoche. Ese lunes, bueno, yo les voy a ir diciendo cómo vamos con las tareas y qué día pueden hacer ya los exámenes. Pero ese día sí ya se tiene que hacer el examen medio y todo lo demás tiene que estar hecho. Y la fecha límite para el examen final es el lunes 21 de febrero antes de la medianoche. Ese día vamos a terminar todo el módulo 2, ¿verdad? Entonces, ese día a la medianoche, ese es muy importante que lo hagan ese día porque después de la medianoche ya no tienen acceso a la plataforma. Entonces usted me dice, mire, no lo pude hacer, ¿y cómo hago? Pues ya no se puede hacer. Ya no se puede. Entonces, pero igual, yo casi siempre, más ahora que vamos a terminar lunes, ahí el viernes antes de esa fecha ya van a poder hacer el examen y mejor lo hacemos con tiempo, tranquilos, ¿verdad? El manual puede ser descargado de la plataforma, ¿verdad? El manual de INSAFORP. Yo me imagino que ustedes ya conocen, pero igual ya vamos a ver la plataforma para que ustedes puedan saber dónde, cómo se descarga el manual. Y pues, a mí me gusta usar el manual más que todos los últimos días de semana. En nuestro caso van a ser los lunes. Va a ser como para repaso. Todos los días vamos a ver gramática y algunos ejercicios y vamos a echarnos la platicada. Y el lunes, a modo de repaso, vamos a ver las unidades que vayamos terminando. Entonces, hacemos los ejercicios. Si usted quiere imprimirlo, lo puede imprimir. Si usted no lo quiere imprimir, lo quiere ir viendo ahí en su computadora o en el celular, e ir escribiendo los ejercicios en un cuaderno, también. Yo le recomiendo que los vaya escribiendo porque así también practicamos la escritura. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta o duda en esta parte? Profe, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que yo tengo problemas para poder ingresar a la plataforma. Ya lo reporté desde el, creo desde el viernes y no me han resuelto.
Ok. Y cuénteme con qué correo. Ven, permíteme, voy a dejar de transmitir. ¿Usted ya intentó con el correo de trabajo? Es correcto, con los dos correos, tanto el personal como el del trabajo, y con la clave 12345. Ah, ok. Y usted dice que ya lo reportó. Sí. Es y más, nada. Este, no. Me está atendiendo, creo que se llama el muchacho. Luis Bonilla. Ah, ok, perfecto. Bueno, vamos a estar pendientes. Debería de tener acceso ya mañana, a más tardar. Yo lo voy a volver a reportar en este momento para que estemos ahí nice. Elsie, levantó la mano. Sí, buenas noches, teacher. Buenas noches. Fíjese que igual que mi compañero que le acaba de comentar el problema de ingreso a la plataforma, estoy teniendo dificultades desde el viernes, igual reporté y envié correos y no se me respondió, no se me resolvió. El día de este día llamé por teléfono, igual se quedaron de comunicar conmigo, pero no me han resuelto y ahorita estoy probando nuevamente y igual no puedo acceder. Perfecto, ahorita los estoy reportando. ¿Hay alguien más que tenga ese problema? Todos los demás ya pueden entrar a la plataforma. Vale, entonces ahorita estoy volviendo a reportar y voy a estar pendiente. Cualquier cosa me pueden escribir también aquí al chat grupal o me pueden escribir directamente para darle seguimiento a eso, ¿verdad? Para ver cómo podemos solventarlo, porque sí es importante tener el acceso a la plataforma. ¿Alguna otra pregunta o duda por ahorita? Ok. Para ir finalizando, esto es en cuanto al botón de Zoom, a toda la situación acá, como les comentaba, se recomienda que te pongamos en silencio el audio para evitar cualquier interrupción, ¿verdad? Ahora, si estamos hablando, si estamos repitiendo, definitivamente no. La cámara encendida, repitiendo eso, ¿verdad? Tenemos que tener la cámara encendida en todas las clases, en toda la clase. El chat también lo pueden usar, me pueden preguntar cosas en el chat. Ahí también yo siempre estoy pendiente del chat de WhatsApp. Break rooms también, bueno, ahorita nosotros no vamos a usar mucho esto. Me gusta más hacerlo así entre todos, platicar, ¿verdad? Para ir aprendiendo uno de los otros. También puede subir la mano, levantar la mano así como lo están haciendo los compañeros. ¿Alguna otra pregunta antes de iniciar? Ok. Bueno, esta es la plataforma a la que la mayoría, solo Ulises y Elsie, no tienen acceso todavía. Espero que los demás sí lo tengan, ¿verdad? Bueno, se quedó ahí pensando. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que este video se sube, ¿verdad? Se sube y va a estar aquí mañana. Ya van a poder repetir la clase, lo van a poder ver por cualquier cosa. Si no se entendió algo, ustedes pueden entrar a la clase y pueden revisar, ¿verdad? Revisar cualquier cosa. Igual al final de cada clase, excepto la de esta clase, se pone un post. No sé si ustedes lo hacían antes, pero se pone una pequeña pregunta o algo para que nosotros lo hagamos y ustedes contestan. Entonces, eso yo siempre lo pongo todas las clases, o sea, antes de la clase ya está puesto el post. Ahora no lo hice porque en la primera clase no se hace. Porque todavía, si no está el video, no me deja poner nada. Pero ya mañana, en la clase de mañana, aunque no esté el video, ya va a estar ahí la pregunta. La pregunta para que ustedes puedan contestar, o a veces no es pregunta, sino que simplemente es algo así como, escriba una oración utilizando esto, esto, esto. ¿Verdad? Es algo bien, bien sencillo. O sea, ha quedado ahí trabada la plataforma. ¿Alguna pregunta o duda por ahorita? Ok. Yo siempre tengo una presentación aquí para la
para la clase y todos los días, la siguiente mañana, yo les estaría enviando un screenshot de todo lo que hemos visto, por si tienen preguntas o dudas, ¿verdad? Entonces, va a ser bien fácil solo ir a agarrarlo, y si ustedes lo quieren ir guardando, o lo quieren leer, lo quieren repasar, también se puede. Y como les comentaba, si ustedes me quieren preguntar algo, lo pueden hacer en el chat o lo pueden hacer directamente conmigo. Bueno, no sé por qué se ha quedado esto. Permítame, vamos a salir un momento. Ok. Igual en la plataforma ustedes pueden descargar el manual. Me imagino que ya saben cómo descargarlo, ¿verdad? También creo que lo compartieron ahí en el grupo. Simplemente usted lo baja, lo estamos revisando. Si usted quiere, lo puede imprimir, como le comentaba, para ir escribiendo en él. O puede tenerlo en formato digital y luego puede simplemente escribir en un cuaderno las respuestas, ¿verdad? No sé por qué se ha quedado trabado. I'm sorry for inconveniences. Bueno, ya que no se puede ver la plataforma, que es lo primero que íbamos a ver, vamos a iniciar. Vamos a iniciar en inglés de una vez, ¿verdad? Porque ustedes ya cursaron el primer módulo. Lo primero, ya se destrabó, miren, qué suerte. Bueno, vamos a ver primero la plataforma. Por si tenemos alguna duda, ¿verdad? Ok, aquí está. Entonces, acá está el primer video y acá está la tarea, la primera, la que hay que hacer este día. Entonces, usted va, le da clic ahí y solo son 5 preguntitas, ¿verdad? Tarea 1, usted simplemente tiene que venir. Ahí está la instrucción bien clara, ¿verdad? Multiple choice, select the correct form of the verb. Entonces, como lo dice ahí, es opción múltiple, seleccione la forma correcta del verbo. Usted viene y toma la opción que sí es, ¿verdad? Y como pueden ver acá, hay 5 preguntitas y luego le damos acá submit, que está en gray, pero si yo le pongo acá, bueno, si le doy a todos, me va a salir ahí la opción para submit. Si le sale una en rojo, entonces simplemente hay que volverla a hacer, ¿verdad? Lo que le salga en rojo está malo, usted le cambia la respuesta, analiza por qué está malo y luego la vuelve a enviar. Y ahí se va a sacar el 100 que necesitamos. ¿Preguntas o dudas con esto? Por aquí arriba donde dice Students Manual es donde nosotros podemos descargar el manual. Pero pues ya también está en el grupo, así que creo que no hay ningún problema. Bueno, vamos a iniciar ahora sí. Como les dije, como ya ustedes ya estuvieron en el primer módulo, vamos a iniciar en inglés. In English. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues primero nos vamos a presentar. Yo no sé si todos ustedes se conocían ya. ¿Estuvieron juntos todos? ¿O son como new? ¿O hay revueltos? A veces pasa eso de que unen dos grupos o cosas por el estilo. Entonces, vamos a conocerlo. Voy a empezar yo. Me voy a presentar en inglés. Entonces, yo voy a decir mi nombre, voy a decir dónde vivo, voy a decir mi clave del cuenta del banco. No, eso no. Vamos a decir como qué nos gusta hacer, ¿verdad? ¿Qué nos gusta hacer para divertirnos? Usted puede contarme la historia de su vida, si usted quiere, en inglés, ¿verdad? No se preocupe si se equivoca. O sea, no importa, aquí venimos a aprender y todos nos equivocamos, hasta yo me puedo equivocar, ¿verdad? Entonces, si se equivoca, no hay problema. Yo le corrijo y vamos a ir aprendiendo juntos, ¿sí? Con confianza, aquí estamos entre amigos. Pues ya les dije que pueden estar cenando, pueden estar tomando su cafecito. Si alguien de repente quiere enseñarnos un baile, lo que sea que quieran hacer, eso es bienvenido. Media vez hablamos en inglés, ¿ok? Entonces, voy a iniciar yo. Ajá. Hello, my name is Eric. I live in Santa Ana. I work not as a teacher. I work in Google, but I like to teach, so that's why I'm here. I like English a lot. I like music.
I like to watch movies, TV shows. I like to read. And it's a pleasure to be here with you. Nice to meet you. Ya vieron que está bien fácil. La pregunta es, ¿quién quiere iniciar ahora? ¿Quién quiere ser el primero en presentarse? Here. Eso, bien, Ulises. Vamos a escuchar a Ulises. Good. Good night. My name is Ulises Jacobo. I live in Ilopango. I work in McCormick. I am a management of export. I am 40 years old. I am single. Only that, teacher. Very good. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice. A ver, ¿quién quiere ser the next? Bueno, escojo yo, ¿verdad? Todos vamos a pasar. Yo sé que están nerviosos. Ahí Santos Maribel Aquino levantó la mano. Vamos a escuchar a Santos. Good evening. My name is Santos Maribel Aquino. Pero me dicen Maribel. Ok. I live in San Salvador. I work in Fonat. I am lawyer. I like watch TV. And it's all. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you, Maribel. So you're a lawyer. That is interesting. Nice. Okay. A ver, ¿alguien más? Elsie, Noemi. Vamos a escuchar a Elsie. Hello, my name is Elsie Noemi. I live in San Marco. I work in Forces. I like music. I like read a book. Nice to meet you. Nice to meet you. Welcome to the class. Very good. Mr. Pinto. Hello, teacher. Hello. Hi, everybody. My name is Jaime Pinto. I'm 27 years old. I'm living in Soyapango. And I'm like to eat pupusa. I like to play basketball. I like to go to a church. I'm employed. I'm work in a clinic and hemodialysis. And I'm glad to meet you, teacher. Nice to meet you. Welcome to the class. Very good. Nice. Thank you. A ver, who's next? ¿Quién quiere ser el siguiente? A ver, Juan Francisco López Marroquín. Okay, good night. Hello, my name is Francisco Lopez. I work from Monday to Saturday and I'm market manager. I am married. I have two children. I like to play soccer. Finish. Very good. So you play soccer. What is your favorite team? Defensa. Okay. Defense. Very good. Nice. Thank you. Defense. Yes. Okay. A ver, ¿quién es el próximo? Hi, teacher. Hey, hello, Karen. Hello, good evening. My name is Karen Michelle Ayala Ayala. I live in Soyapango. I work at Siman. I am salesperson. I am 26 years old. My hobby is watch TV, watch movie. I like pupusa. Nice to meet you.
Nice to meet you. Very good. That's nice. Interesting. Finish. Okay. Who's next? ¿Quién quiere seguir? Bueno, escojo yo, pues. A ver. Irving, Alexander. Hello. Good night. My name is Irving Alexander Díaz Rivera. I live in San Miguel. I work in civil engineer. I like to play soccer. Very good. Perfect. Civil engineering. So you like mathematics. That's good. Ok, ahora vamos a escuchar a ver a Raquel Hernández. Hi, goodbye everybody. My name is Raquel Hernández. I work at Purchase Assistant. I like to work in the places, the volcano. I like play the soccer play. Okay, very good. Perfect. Thank you, Rachel. A ver, ahora vamos a escuchar a Alfredo Tejada. Good evening, everybody. I am Alfredo Tejada. I'm from Chalatenango in a town called Aguacaliente. I am 29 years old and I work in a bank as businessman. I love to play guitar and sing, and I want to learn more. And I have a question for you, teacher. Tell me. You have a work from home. I work Google. From home. Yeah, with Google, yeah. Nice. Okay, nice to meet you. Nice to meet you. Good, from Aguachapán, imagine. Okay, ahora vamos a escuchar, we're going to listen to Oscar Antonio. Good evening, everybody. Good evening. My name is Oscar Alvarado Martinez. I am in Ilovasco City, Cabañas. I am working in River Big Exportation. I am and 36 years old. My hobbies is play soccer. Next. Okay, perfect. Thank you, Oscar. Nice. Vamos a escuchar ahora a Irving Rodriguez. Hello, good evening. My name is Irving Rodriguez. I like play soccer. I like jazz study. I work in City Hall, San Marcos. I live San Marcos. Okay, very good. Thank you, Irving. San Marcos, I've never been there. Now we're going to listen to, a ver, Daniel Freddy Sarabia. Hi. Hello. Good evening. Good evening. My name is Daniel Sarabia. I work in Nippon Koi Lac. I'm from the San Jacinto. I am industrial engineer. Okay. I like play soccer, see movie. I watch series. Only. Okay, perfect. Thank you. Thank you very much, Daniel. Ahora vamos a escuchar, a ver, a Daniela Elizabeth.
Hello, good evening. My name is Daniela Ardón. I am employed and a student at a university. I am 29 years old and I am married. Perfect. Thank you, Daniela. And now we're going to listen to escuchar a Jessica Marisol. Hello, good evening. My name is Jessica Villalta. I'm from Tecoluca. I work Alcaldía Tecoluca. I like dance. I like play football. My hobby is to start with my baby. Very good. How old is your baby? Okay. ¿Cuánto tiene su baby? Un año. Okay, very good. That is nice. Perfect. Thank you, Jessica. Now we're going to listen to Veronica Romero. Good night. My name is Veronica Romero. I live San Marcos City. I work City Hall San Marcos. Hold position secretary. I like listen music and dance. My profession is a lawyer. I have 3 teenager children. I have 45 years old. My birthday was yesterday. Imagine, happy birthday. That's good, eh? Thank you. Nice. Perfect. Welcome to the class. So... ahora vamos a escuchar, you're welcome, vamos a escuchar, a ver, ¿quién nos falta? Nos falta Verónica Romero. No, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Sorry. Irving sí. Alexander, creo que también, ¿verdad? Daniel Freddy. Quizá no está. Y nos falta Metzi Molina. Hi, good evening. My name is Metzi Molina. I'm working in a hall San Marcos, creo que se dice. Okay. I am a asistente de recursos humanos, no me acuerdo cómo se dice. Human resources. I have two children. I'm like 8, some partners saben que todos los días estoy comiendo en esta hora. Good, aprovecho. Siempre me van a ver comiendo. Nice. I'm like the song of pop, every. Only electronic, no. Okay, electronic, not. Okay. I like the math. Only that. Ok, perfect, very good, thank you, Metzi. Creo que ahora sí ya no nos falta nadie, ¿verdad? A ver, recordar, ¿será alguien que falta? Daniel Freddy, no sé si ya pasó. Creo que los demás sí, pero de repente entra alguien y sale, no sé quién será. Ya pasé. Very good, perfect. Entonces ya nos conocemos, ahora con confianza, ¿verdad? In English, con confianza. Vamos a pasar lista porque no hemos pasado lista ni una vez. Entonces, al menos la primera vez vamos a pasar ahorita y luego como a las 9 que ya va a ser, también vamos a volver a pasar. A ver, Arabella Parada Gámez. No, verdad, no la conozco. Carlos Jaime Pinto Tobar. I'm here, teacher. Good. Daniel Freddy Sarabia Campos. Present. Good. Daniela Elizabeth Ardón de Rodríguez. Yo me acuerdo que sí estaba Daniela. Así, ¿verdad? Está trabada ahí la imagen. Se le fue el intercabalito. Danilo Ernesto Rodríguez Fernández. Nope. Doris Raquel Hernández González. Present. Good. Elsie Noemí Alemán Gómez. Present, teacher. Good.
Guadalupe del Carmen Juárez. Irving Alexander Díaz Rivera. Present. Good. Irving Osmin Rodríguez Jurado. Present, teacher. Good. Juan Francisco López Marroquín. Present, teacher. Good. Karen Michelle Ayala Ayala. Present, teacher. Good. Mario Alfredo Tejada Maldonado. Present, teacher. Good. Metzi Damaris Molina Guevara. Present, teacher. Good. Oscar Antonio Alvarado Martínez. Present, teacher. Good. Rafael Vladimir Romero Mancilla. Santos Maribel Aquino Iraeta. Present. Good. Ulises Edgardo Jacobo Villanueva. Present, teacher. Good. Verónica Susana Romero Lebrón. Present, teacher. Good. Jessica Marisol Villalta Palacios. Present, teacher. Good, perfect. Bueno, ahí estamos todos los que somos. Very good. Ahora vamos a reiniciar, ahora sí, con el English, ¿verdad? Con el inglés. Wait a little moment. Okay. Here's it. Ok, vamos a iniciar entonces el tema más importante que se ve allá en el primer módulo es este. Y es el que vamos a iniciar viendo toda esta primera semana. Es un repaso del presente simple. Ok, simple present tense. A ver si se recuerdan. ¿Cuándo utilizamos el presente simple? ¿Para qué situaciones se utiliza el presente simple? Ajá, ¿alguien? Ajá. Daily routine, for example. Routines, ajá, ¿qué más? Sin pena. Activities, lo que hacemos. Ajá, actividades como hábitos, ¿verdad? Hábitos, rutinas, hechos. Algo así es el presente simple. Lo utilizamos para decir cosas que son repetitivas. Es como cuando decimos, yo me gusta comer pizza, ¿verdad? Pero en el momento no estoy comiendo pizza. So that is it. Cosas que nosotros hacemos usualmente. So that is it. Good. La siguiente pregunta es, ¿cómo es la estructura del presente simple en presente? Valga la redundancia. ¿Cómo sería? ¿Qué le pasa al verbo ahí? Cuenten, en afirmativo primero. En tercera persona se le agrega S. Muy bien. En tercera persona se le agrega S al verbo, ¿verdad? Recordemos que eso no es para hacerlo plural, sino que es la conjugación del verbo. Le agregamos S. De hecho, acá hay un error. Aquí dice he play. Y no es así, ¿verdad? Aquí es he plays football. She plays football. It play football. Entonces, recordemos que se le agrega S solamente, y eso es importante, a las terceras personas en singular. ¿Por qué se llaman esas terceras personas? A ver. Porque estoy hablando de alguien, de una tercera persona, de otra persona. Estoy Perfecto. Hablando con alguien de una tercera persona. Así es, excelente. O sea, yo soy la primera persona la que habla. Con quien hablo es la segunda persona. Y de quien hablo es la tercera persona, pero solo en singular. Entonces sería solo he, she, it. Solo cuando tenemos esos sujetos, vamos a agregarle S al verbo. Pero a veces no le agrego S, sino que le agrego ES.
cuando yo agrego ese al verbo. Ajá. Son irregulares. Sí, se puede decir que son irregulares. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan ustedes o no sé si se les contaron? Que terminan en... En Y. Por ejemplo, fly. Sí. Por ejemplo, study. Study. Vaya, ese sí, solo que, vaya, vean acá. Bueno, aquí no está, ¿verdad? Aquí está malo. She plays sería solo con S. Y termina en Y. Y study termina con Y, pero sí le cambio. Le quito la Y y le pongo Fly. IS. Es cuando Fly. Termina en consonante y Y. Muy bien, esa es. Si antes de la Y tenemos una vocal, solo le agrego S. Pero si antes de la Y tengo una consonante, le agrego, le quito la Y y le pongo IES. Entonces, va a depender si antes de la Y tenemos una vocal o una consonante. Muy bien, esa es una. ¿Cuáles son las otras que le agrego S? Cuando es doble S... O CH. Muy bien, ahí tenemos dos más. Cuando el verbo termina en SS, CH, ajá, ¿qué más? En X. X. S. S. SS, sí, solo S no. Falta un par. Ok, recordemos entonces, no se preocupen, para eso estamos aquí. Todos los que terminan en SS, SH, CH, X y los que terminan en O, como go, ¿se acuerdan? Go, goes, do, does, ¿verdad? Esos le vamos a agregar S. Es mucho más fácil aprenderse eso, a los que le agrego S que a los que les agrego solo S. Es mucho, mucho más fácil. Y si yo quiero, vaya, yo tengo, vamos a hacer una prueba. Yo tengo una oración y ustedes me la van a cambiar a tercera persona. A he or a she, digamos. Si yo digo, I walk, ¿cómo sería eso? He walks. She walks. Very good. Si yo digo, I do. He does. He does. Si yo digo... He does. Si yo digo, a ver... she... No. He mix. He what? Mix. He mixes. He mixes. Mixes. Very good. De mezclar, ¿verdad? Mix. Si yo digo, I am... He's... Very good. Ese es diferente, ¿verdad? Ahí no se aplica la regla del S y de la S. Ahí es I am, she is. We are. ¿Verdad? El verbo to be es aparte. Es diferente. Entonces, el verbo, la forma base del verbo to be es to be. Y si yo lo transformo en presente simple, es I am. I am a student. She is my friend. We are reporters, ¿verdad? Entonces, eso cambia. Ya no es la regla del S o S, sino que simplemente ocupo el verbo to be como debería utilizar. Good, good. ¿Alguna pregunta o duda con el presente simple en afirmativo? Igual vamos a ir repasando, ¿verdad? Como yo no les di el primer módulo, tendríamos que ir viendo ahí qué es lo que... necesita refuerzo y que no. Habrá cosas que ustedes se las enseñaron y habrá cosas que no. Pero vamos a ir metiendo algunas cosas. Veamos la forma negativa. ¿Qué pasa en la forma negativa? ¿Cómo hago yo una oración en negativo con el presente simple? Se le agrega el...
not or does not. Muy bien. Do it does. Esos son auxiliares. Esa palabra es muy importante porque en los otros tiempos también vamos a encontrar algunos auxiliares. Entonces, la función del auxiliar es que usted no tiene que cambiar el verbo, ¿verdad? Esa es la función. Entonces, el asunto es que tenemos que recordar eso, que en la parte negativa siempre vamos a utilizar un auxiliar que va a ser do y que va a ser does. ¿Cuándo utilizo does? With third person. Third person, ¿verdad? En las terceras personas igual que en el afirmativo. ¿Y qué le pasa al verbo cuando yo ocupo does en la negativa? El verbo no sufre cambio. Exactamente. No hay ningún cambio, ¿verdad? No tiene ningún cambio. Entonces, porque esa es la función del auxiliar. El auxiliar es, yo cambio el auxiliar de do a does y el verbo se queda igual, ¿verdad? ¿Y qué pasa para la forma interrogativa? For questions, ¿cómo sería? Primero colocamos el auxiliar, luego el sujeto. Y luego el verbo que tampoco tiene cambio porque ya tenemos el auxiliar. Y el complemento. Very good, perfect. So that is it. Entonces, ya tenemos las tres formas, ¿verdad? Ya tenemos el afirmativo que decimos que usamos el verbo en su forma base. En la tercera persona le agrego S o le agrego S. Ya vimos en cuáles, ¿verdad? Si usamos el verbo to be, no cambia. Entonces va a ser am, is, are. En el negativo usamos auxiliar, do. Recuérdense que la pronunciación, the pronunciation para doesn't es así. Hay muchas personas que dicen doesn't, pero no lleva una E después de la S. Es doesn't. Doesn't. She doesn't. She doesn't go. He doesn't prepare. Doesn't. Entonces, es muy importante recordar eso. Vamos a ir puliendo desde ahorita la pronunciación, porque a veces en esos pequeños aspectos es que se da cuenta ya el gringo cuando vayan a Nueva York, ¿verdad? De que ustedes a veces de repente aprendieron inglés en otra parte. Entonces, ya cuando vayan allá ya no tienen que decir doesn't. Es doesn't. Doesn't. N978-19 y el código de escaneo 978. Ok. So now, vamos a continuar. Vamos a hacer un par de oraciones aquí. Ok, entonces eso es lo que estábamos viendo también allá, ¿verdad? Que okay, con el verbo to be, yo ya no ocupo eso de do, ni does, ni nada por el estilo. Aquí hay algunos ejemplos del verbo to be porque es importante que recordemos esto. Por ejemplo, I am a student. Si yo quiero transformar eso en negativo, I am not a student. Se puede contractar. Recordemos que puedo decir I'm, pero recordemos que si yo ocupo I'm, tengo que decir la M. Si yo solo digo I, todo el verbo to be no lo estoy diciendo. So it's very important que digamos I'm. I'm a student. Ok, es muy, muy importante. En la negativa, I am not a student. Y en la pregunta, primero va el verbo to be. Luego va el sujeto y luego el complemento. La misma estructura que las preguntas, ¿verdad? Solo que aquí no lleva auxiliar. Siempre pongo el verbo to be. Am I a student? La pronunciación también es importante, ¿verdad? I am a student. I am not a student. Am I a student? Es importante cómo nosotros decimos una oración, una lectura. Yo hago muchas lecturas. Ya van a ver que nos vamos a divertir mucho en las lecturas. Luego para las otras personas en plural are. You are a teacher. You aren't a teacher. Are you a teacher? Igual el verbo to be, ¿verdad? En las mismas posiciones. Solo que ocupo el verbo que corresponde al sujeto. It is my dog.
Esto es muy común, yo me imagino que ya lo conocen, pues es como siempre se dice un sujeto. En inglés siempre vamos a utilizar un sujeto y aquí por eso ponemos it. It is my dog. It isn't. Esa también, esa pronunciación isn't, no es isn't, sino que es isn't, ¿verdad? Con una pronunciación entre dientes de la N y la T. It isn't my dog. Is it my dog? Eso sería un repaso del verbo to be, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta o duda con el verbo to be? Si hay preguntas, hagámosla, ¿verdad? No nos quedemos con ninguna duda, porque si no hay preguntas se va a asumir que lo sabemos y adelante vienen otras cosas. So, do you have any question? Claro, como la horchata. Very good. Entonces vamos a continuar. Ok, y estos son como que un repaso de lo que ya habíamos hablado. Tenemos para el presente simple en afirmativo, la fórmula mágica es subject plus verb plus the complement. Sujeto más verbo más complemento. Las terceras personas en singular, he, she, it. Le agregamos S o a las que terminan en CH, X, SS, SH o la O. Y en algunos casos especiales de la Y, le agregamos S. Yes. Y ahí tenemos un pequeño ejemplo, ¿verdad? I walk in the park. She walks in the park. We study French. He studies French. She plays the guitar. Si no ponemos esa S allí cuando decimos algo en la tercera persona, toda la oración está mal. Todo está incorrecto. Okay. Entonces es importante, yo sé que a la hora de hablar se nos puede olvidar, ¿verdad? Pero si ustedes se acuerdan cuando iniciaron allá con el presente simple, ni sabíamos esto que existía, ¿verdad? Ahora ya lo conocemos y solo es de tener cuidado de cómo lo vamos a utilizar. Esta es para la parte afirmativa, for affirmative. Entonces, ¿tiene alguna pregunta o duda con la parte afirmativa del presente simple? No questions. Entonces vamos a continuar, ¿verdad? Esto es repaso. Recordémonos que mañana les voy a estar enviando estas diapositivas, ¿verdad? Siempre, todos los días, yo les estaré enviando la diapositiva de lo que hagamos. Aquí tenemos otros ejercicios. Esto lo vamos a repetir. Vamos a empezar a trabajar en la pronunciation. So, everybody, please repeat. We talk in the park. We talk in the park. We don't talk in the park. We don't talk in the park. He watches TV. He doesn't watch TV. My best friend washes her clothes. My best friend doesn't wash her clothes. Do we talk in the park? Does he watch TV? Teacher, I have a question. Dígame. Este clothes. ¿Es singular o es plural? Plural. Ok. ¿Y cómo se pronuncia exactamente? Clothes. Clothes. Sí, sería sin la E. La E no la dice nada más. Sería como que diga clothes. Solo ¿y que ese tiene singular? No, ese es incontable. Ya vamos a ver un poco más de los incontables. Gracias. Ok. Very good. Sigamos entonces. Estábamos en, does he watch TV?
Does she watch TV? Does my best friend wash her clothes? Does my best friend wash her clothes? Yes, she does. Yes, she does. She does. No, she doesn't. No, she doesn't. Very good. Entonces, hay que tener cuidado con algunas cosas. Por ejemplo, doesn't, ¿verdad? Doesn't. Esa es la pronunciación. Igual con los sonidos, pues si ustedes se vean acá donde dice wash her clothes. Entonces, esa es wash. La pronunciación de la SH no es lo mismo que la CH, como watch, ¿verdad? Watch, el de arriba en la segunda, y en la segunda washes, wash. No es lo mismo wash que watch. No es lo mismo, porque imagínese que usted viene y me dice, ¿qué está haciendo? Y yo le digo, she washes TV. El gringo le va a entender que está lavando la televisión, ¿verdad? ¿Y por qué la está lavando? Le va a preguntar. Entonces, son cosas chiquititas que hay que tener cuidado. Very good. ¿Alguna pregunta o duda con esta parte? Teacher, solamente la pronunciación no es doesn't, sino does. Sería doesn't. Doesn't. Very good. Any other question? Ok, ya estamos platicando en inglés. That's good. Vamos a hacer la pausa del medio tiempo y vamos a pasar lista, ¿verdad? Porque ya son las 9 como si nada. A ver, Arabella Parada Gámez. Carlos Jaime Pinto Tobar. Present. Good. Daniel Freddy Sarabia Campos. Present. Good. Daniela Elizabeth Ardón de Rodríguez. Present, teacher. Good. Danilo Ernesto Rodríguez Fernández. Doris Raquel Hernández González. Present. Good. Elsie Noemí Alemán Gómez. Present, teacher. Good. Guadalupe del Carmen Juárez. Irving Alexander Díaz Rivera. Present. Good. Irving Osmín Rodríguez Jurado. Present, teacher. Good. Juan Francisco López Marroquín. Present, teacher. Good. Karen Michelle Ayala Ayala. Present, teacher. Good. Mario Alfredo Tejada Maldonado. Present, teacher. Good. Metzi Damaris Molina Guevara. Present, teacher. Good. Oscar Antonio Alvarado Martínez. Present. Good. Rafael Vladimir Romero Mancía. Santos Maribel Aquino Iraeta. Present, teacher. Good. Ulises Edgardo Jacobo Villanueva. Present, teacher. Good. Verónica Susana Romero Lebrón. Present, teacher. Good. And Jessica Marisol Villalta Palacios. Present, teacher. Very good. Perfect. So, bueno, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a hacer una pequeña práctica un poquito. Vamos a ver cómo lo hacen ustedes, ¿verdad? Eso, llega el momento de la práctica. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes van a escribir ahí en su cuaderno, libro, nota, celular, lo que ustedes crean. Van a escribir dos oraciones afirmativas, dos negativas y dos preguntas. Y luego la compartimos con el público en general. Si tienen preguntas o dudas, yo estoy aquí para que me pregunten. Las escriben y luego las leemos, ¿ok? Les daré unos minutitos para que lo puedan hacer. Si tienen preguntas, como les digo, I am here for you. Thank you.
escucha. Recuerden que solo son dos afirmativas, dos negativas y dos preguntas. Finish. ¿Todos terminamos o le falta alguien todavía? Finish. Ok. Si ya terminamos, entonces vamos a darle lectura a los ejercicios. We are going to read the exercises. So, vamos a iniciar con Maribel. Solo he hecho las dos primeras, no he finalizado. Ah, va, entonces esperemos, sí. Vamos a esperar un par de minutos más, compañeros, para que terminemos todos. Terminé, teacher. Very good. Vamos a esperar solo un minutito más y vamos a iniciar. Okay. Ok, vamos a iniciar entonces. A ver, Ulises. Ok, teacher. I am business management. Ok. I am teacher. Okay.
The next, you are not a doctor. Okay. You are not a pilot. Okay. The next, are you a bus driver? Okay. It is my car. Is it my car? Okay. It is my car. Okay, very good, perfect, thank you. Daniela. Thanks. I am not a teacher, okay. I am an employee. Okay. You are not a doctor, you are a nurse. Okay. Are you the new secretary? Mm-hmm. Is he your boss? Very good, perfect. Daniel, Freddy. I like play soccer. I like to play soccer. I like to play soccer. Mm-hmm. I like watch TV. Good. I don't like reggaeton. Me neither. I don't like coffee. Okay. Do you like work? Okay. Do you like play baseball? Okay, very good. That's perfect. So you don't like coffee? Daniel, do you like coffee or not? Not. Oh, really? That's interesting. Very good. Thank you. Okay. Now, Karen Michelle. Affirmative. I am salesperson. She is my best friend. Mm-hmm. Negative. I am not a secretary. She is not my best friend. Okay. Interrogative. Is she 20 years old? Mm-hmm. Does he study English? Very good. Perfect. That is nice. Irving Alexander. I play soccer. Okay. She plays basketball. Okay. I did not play soccer. Okay. She doesn't play basketball. Good. Do you play soccer? Does she play basketball? Does she play basketball? Does she play basketball? Good. Perfect. Very good. Let's see, Metsi. Creo que no. Bueno, sí está, ¿verdad? Pero está ahí en la plática. Ok, Rachel. Ok, la primera. I listen to rock music. Good. I write a history book. Good. I am not at my job. Ok. I don't wash dishes. Okay. Can you help me to work? Okay. Do you want some work? Very good. Very good. Perfect. Thank you. So do you like rock music, Rachel? Yes. Nice. That's good. Me too. Yeah, that's okay. Good. Okay. Nice. Perfect. Thank you. Elsie, Noemi. Okay. Affirmative. Okay. I am living in San Marcos, San Salvador. Okay. I do not sleep in. Okay. She is a doctor. Okay. Interrogative. Does she a nurse? Does she a nurse? Ahí sería, is she a nurse? Okay. 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 Okay, very good. Yes. Dígame. Solamente. Dígame. Ah, tiene otra, no. Sí, tenía otra. Dígala. She goes a work every day. Esa es pregunta.
Ajá, primero el does, ¿verdad? A ver, hágala otra vez, vamos a ver cómo queda. She does work every day. Does she work every day? Does she work every day? That is good. Perfect. Okay. Nice. Okay, now vamos a escuchar a ver. Juan Francisco. Okay. Negativas. They were isn't hot. They are not four brothers. Afirmativa serían we are good at people. Okay. They are very intelligent. Good. Afirmativa serían are you a doctor? Okay. Is your dog? Is it your dog? Okay, good. Perfect, thank you. Now, Mr. Pinto. Affirmative. I walked to home yesterday. She likes the raindrops. Okay. Negative. I do not eat today at work. And she doesn't wake up early. Okay. Interrogative. Do you like watch TV? Mm-hmm. And do they his work every well? Do they do? Very well. Do nice. They his work? Do they? Well. Pero es que hay como, ¿cuál sería el verbo ahí? Do they? Do they do, verdad, verga. Nice. Okay, now Alfredo Tejada. Affirmative, I work in a bank. You are my English teacher. Negative, I don't want to go. She doesn't like mountains. Okay. Interrogative, am I a student? Is she a doctor? Very good, perfect. Oscar Antonio Alvarado. Affirmative. I like reading a book. Okay. Yeah, I hate pupusas. Okay. Negative. I don't hate chicken. Okay. I don't not write a book. Me faltaron las interrogativas. ¿No las hizo? No. Ok. Vamos a dejar de ver ahí. Thank you. Ok, now, Maribel Aquino. Hola. Bonjour. Affirmative sentence. She's pretty. They are friends. Negative. He's not actor. I am not singer. ¿Cómo es? ¿Pregunta? ¿Cómo se dice? Questions. You puede ser questions. Are you happy? Does she like tennis? Very good. Perfect. Thank you very much. A ver, creo que no ha pasado Irving Alexander. Sí, ya tiene razón. Yeah. Thank you very much. Karen Michelle. Ya, yeah, teacher. Ya, verdad. Verónica Romero. Affirmative. She plays in the park. Okay. I drink Coca-Cola. Okay. Negative. She has no children. Okay. I don't go out to parties. Okay. Interrogative. Does Juan drink coffee afternoon? Okay. Does Susan room
at every day. Okay, very good. That's perfect. Merci, Damaris. Creo que no escucha. Ok, Irving Rodríguez, no sé si las alcanzó a hacer. Quizá no. Ok, ¿falta alguien más? Creo que no falta nadie, ¿verdad? Everybody did it. Ok, vamos a hacer una pequeña práctica, siempre del presente simple. Let's see. Ok, acá tenemos el sujeto que vamos a usar para todas son he y luego el verbo. Entonces lo vamos a cambiar de I work hacia el siguiente que sería he. ¿Cómo quedaría la primera? How is the number one? He works. He works. Very good. I dance. How is that? He dances. The pronunciation here is he dances. Entonces, aquí sí se pronuncia la E en el tercera persona. He dances. I play. How is going to be that? He plays. Very good. I study. He studies. Very good. I wash. He washes. Very good. He washes. I go. How's it going to be? He goes. Very good. I do. How's it going to be? He does. Very good. I am. How's it going to be? He is. Very good. I have. How's it going to be? He has. Very good. He has. Este es irregular, ¿verdad? Has. I can. He can. Así no sé. Good. Sí, por eso siempre a veces traemos cosas nuevas en estos ejercicios. I can sería igual. He can. Porque can es un modal verb. De hecho, es uno de los últimos temas que vamos a ver este módulo. Entonces, I can se queda igual. He can. Ese no se le pone S. Good. A ver, sigamos con la otra parte. Entonces, aquí pues nosotros vamos a complementar con un verbo. ¿Ok? Y vamos a ir viendo algunas palabras nuevas. Por ejemplo, fairy tales. ¿Alguien sabe qué es fairy tales? No. Fairy tales es como cuentos de hadas. Cuentos en general, ¿verdad? Entonces, ¿qué verbo yo lo puedo poner ahí? I. A ver. Yeah. I listen fairy tales. I? Ajá. Read. I read fairy tales. I like fairy tales. I write fairy tales. Sí, hay varios que le pegan, ¿verdad? Number two dice, we always, ajá. Clean the room. Sí. Very good. Puede ser, we always clean the room. Igual pueden ser muchos verbos, ¿verdad? We always are in the room. We always jump in the room. We always go to the room. Sleep in the room. Good. My cousin. What is my cousin? Do you know? Ghost. Primo. Primo. Prima en este caso porque es niña, ¿verdad? So, my cousin. ¿Qué me estaban diciendo ahí? Goes to the disco. Goes. Damn. Véase que lleva tercera persona, ¿verdad? My cousin, que puede ser ella o él. My cousin goes to the disco. Very good. Nice. The next one, he. Washes his hands. Very good. He washes his hands. Nice. The next one says, my brother. My brother. Bueno, ahí está el verbo que vamos a usar, solo que no está cambiado. ¿Cómo sería? Rides a horse. Very good. Ahí sería ride, no sería drive, ¿verdad? Es cabalgar un caballo. Good. Koalas. Ajá. It's light. Go up.
Very good. Or climb. Muy bien. Alguien climb. Está diciendo climb. Entonces, esos son los dos verbos que le podrían quedar, ¿verdad? Go, sería go, no es tercera persona, porque koalas es plural. Very good. Entonces, puede ser koalas, go up trees, or climb up trees. Very good. The other one is this girl. Dance a lot, maybe. Dances. Podría ser dances a lot. Tercera persona. Puede ser mucho. Podría ser this girl cries a lot, sings a lot. Siempre en tercera persona. Very good. These women are very well. Are very well. Muy bien. Plural. These y women es el plural de woman. Entonces, let's remember that. What mean well? Well es, bueno, ahí le falta una L. Sería well, okay. De bien, ¿verdad? Están muy bien. Well. Very good. The next one, she. Makes. Podría ser makes, aunque es más común decir. Yeah, finishes. Podría ser does. Es más común decir en cuanto a homework, hay que decir do en vez de make. Make sería solo si es algo manual lo que tiene que hacer. De ahí lo contrario, que siempre sería does. Does her homework or finishes, como alguien más dijo. That was good. La última, you. Watch. Watch. Very good. That is it. You watch too much television. Too much es como que mucho, mucho, pero de una manera negativa. No good. Mucha demasiado. Televisión. Demasiado. Very good. Ok, sigamos practicando. Ahí está, creo que se alcanza a ver en el cuadro el verbo que vamos a utilizar. Por ejemplo, I never. Make a joke. No cambia, ¿verdad? I never make a joke. ¿Qué es un joke? Broma. Una broma, ¿verdad? Yo nunca hago bromas, hago chistes. My sister, ajá. Doesn't. Ok, very good. Sí, si fuera negativo, bueno, en esta casa serían afirmativas. Sería my sister does the shopping. Ok, si fuera negativa sería doesn't do. Doesn't do the shopping. The next one. Shopping. Ahí es, también le falta, o sea, está la mitad, la N y la G, que sería hice de compra. Shopping. Good. Ok, this cook. Ajá. Cook vegetable. It's okay. Cooks. Esa sería con S. Esa sí cambia. ¿Por qué cambia? Sir Burton. Porque es una tercera persona. Es cook. Cook es como chef. Este cocinero. This cook. Entonces, este cocinero, esa es tercera persona. Él o ella. Sería this cook cooks vegetables. Recordemos la pronunciation es vegetables. Good. The next one, it says the mom. Kisses the baby. Very good. The mom kisses the baby. Recordemos que ahí no es plural, sino que es tercera persona. Very good. Many people. Travel by plane. Very good. También le faltará ahí. Travel by plane. Entonces, mucha gente. Many people. My grandma. Studies. Very good. Porque es ella. Studies physics. Very good. The next one says, I'm sorry, ¿me va a preguntar algo? No, no hay preguntas. Physics. Bueno, por si acaso, physics es física, pero de física, de matemáticas. La otra es physical education. Physics es physics, como de física astral. La siguiente dice, some children. Learn Chinese. También le falta la mitad de la S y la E ahí. Some children learn Chinese. Recordemos que children es el plural de child. Un niño, a child. Children, niños. Okay. The next one says, my cousin. Fries. Very good. My cousin fries the eggs. Mi primo o mi prima fríe los huevos. Nice.
And the other one, it says he always brushes his teeth. La pronunciación, recordemos, cuando hay una palabra que lleva th, teeth, se tiene que oír ese sonido de la th. Good. And the last one, it says it. It has eight legs. Eight. Very good. It has eight legs. Nice. Eight. Very good. Ahora vamos con la otra parte. Estas hagamos una cosa. Las vamos a hacer negativas. Ok. Para practicar un poco de negative form. So I always. Bueno, esta se tiene que quedar afirmativa, la verdad. ¿Cómo sería en afirmativa? I don't always say hello. O puede ser sí. I don't always say hello. Very good. Nice. Perfect. The other one, it says, it. It doesn't come back early. Very good. It doesn't come back early. ¿Qué es early? Temprano. Very good. Y come back. Regresar. Entonces el gato no regresa temprano. Good. My mother. My mother doesn't buy food. Very good. My mother doesn't buy food. Good. So the next. We don't speak English. We don't speak English. Very good. Nice. Carla. Doesn't go to the beach. Carla doesn't go to the beach. Good. A bee. A bee doesn't fly far away. A bee doesn't fly far away. What is a bee? Abeja. And far away? Lejos. Muy lejos. Very good. Muy lejos. Nice. The next one says, you and Alex doesn't play tennis. Okay, aquí me dijeron de la doesn't y don't. Aquí sería don't play tennis, porque es you and Alex, eso es plural. Ajá. Entonces sería you and Alex don't play tennis. Good. The next one says my father doesn't fish in the sea. And they don't teach Spanish. Good. And the last one. He doesn't run faster than the penguin. Okay, so he doesn't run faster. ¿Qué es faster? Rápido. Muy rápido. Rápidamente. Ese es como un comparativo. Más rápido que. Faster than, siempre va unido. Very good. Do you have any question about this little thing? No questions. Okay, very good. Si no tenemos preguntas, vamos a parar acá y vamos a hacer una pequeña práctica. Vamos a ver cómo va la parte hablada. Vamos a echarnos una platicada. Va a ser fácil. Vamos a ir hablando. No sé si vamos a alcanzar a pasar todos, pero sería una plática normal. Vamos a iniciar de lo más básico y a ver hasta dónde llegamos. A ver, ¿algún voluntario? Any volunteer?
No volunteers. Bueno, yo escojo entonces. A ver, de Tim Marín, de Doping Web. A ver, ¿eso cómo se dice en inglés? ¿Saben ustedes? Mini, mini, mo. A ver, Mr. Pinto. Yes, teacher. Hello, how are you? I'm fine. Perfect. Okay. What is your given name? My middle name is Carlos. But your given name? Given name. Yeah, what is your given name? I don't understand given name. Ok, por eso vamos a hacer la práctica para ir metiendo un poco más de cosas, ok. Given name es su nombre, su primer nombre. Ok, so my given name is Carlos. Very good, perfect, thank you, Carlos. And what is your surname? My surname is Pinto. Very good, perfect. Where do you live? I'm live in Soyapango City. Really? And do you work also in Soyapango City? No, I work in Colonia Medica, San Salvador. So do you commute every day? What? I can't understand. Okay, do you commute? Do you know what is commute? ¿Sabe qué es commute? I don't know what you mean commute. Perfecto, entonces vamos a ir aprendiendo ahí. Commute es viajar, ya sea al trabajo o a estudiar. Commute. Eso se escribe para los que ya sabemos deletrear, porque ya sabemos el abecedario, ¿verdad? Sería C-O-M-M-U-T-E. C-O-M-M. C-O-M-M-U-T-E. Ok, so do you commute every day? Yes, I commute every day from Monday and Saturday. Really? And do you work all Saturday? Yes, I work all Saturday. Okay, that's good. And what time do you get up? I wake up for 4 a.m. in the morning, always Monday and Saturday. Yeah, that is very hard, right? Yes. But it's very good. It's very good that you have a job and that you are able to do whatever you want. Very good. Thank you, Mr. Pinto. Thank you, teacher. Nice to meet you. Bye-bye. Thank you. Okay, very good. Ya ven que está bien fácil. A ver, ahora como Mr. Pinto fue el primer voluntario. Ah, mentira. Entonces él va a escoger quién va. ¿Quién sigue ahora, Mr. Pinto, para platicar conmigo? Girl on a boy. Quien sea. Okay, I guess Alfredo Tejada. Alfredo Tejada, very good. Hello, Alfredo, how are you? Hello, teacher. I'm well. How about you? I'm very well. A little bit tired, but I'm very well. I can imagine. Yeah, been working all day long and now working at night. And you are in class. What do you do during the day? Work in Google. Yeah, I work in Google. I start at 8. I finish around 7. And then, yeah, very hard. You have only 1 hour for take your dinner and rest a little bit. That is true. I mean, I just have dinner very fast and get ready with the class and start with you. Very hard. But you make a lot of money. Well, I try to do my best. You have children. I have one son. Yeah. What about you? Do you have kids? No, I'm single. Okay, good for you. No, it's very good, you know, but it's also very expensive.
Yes, I know. And it's a big responsibility. Yeah, and you know I'm single, so it's all by myself. So? Really? And the son lives with you? He lives with me, yeah. Oh my God. How old are he? He is 15 years old. 15? 15 in my... He's a young... Yeah, he's a teenager. He's there in the living room playing with his friends. And how old are you? I am, let me, you know, this year I'm going to be 37. 37. Yeah. Youngest. Do you believe? Yes. You are right. Yeah. I believe that age is just a number, you know. You live your life and that's it, right? Guess how old are you? How old am I? Very difficult. You better tell me. How old are you? 29. Okay. That's good, eh? That's good. And I am single yet. That's good. Keep it like that. Sometimes it's good to have somebody. And sometimes it's good to be alone, you know, it's like a balance, right? So I need to think more and make some money. Yeah, you know, it's important. It's important because I mean you need to pay house and many other things. Life is very expensive. I mean, I went to the store today and cheese and eggs are very, very expensive. I don't know what happened. I make myself cheese. Really? Make. Yes, I have some cows and we make our cheese because it's very expensive. And cream and everything is very expensive now. So you have a very good life because you have your own cheese in mind. I live in a little farm. Very good. That's good. You know, I have a cousin that he has a farm as well, but he only has horses and sheep, but he doesn't have cows. But maybe we need to invest in that. Yes, we have horses, hens, dogs, lambs, every single animal. That's good, man. That's very good. Yeah. So you have a very good life, man. I think so. Yeah, very good. That's very dog. Good. Yeah, you have a lot of animals. That's good. Very nice. Nice to meet you, teacher. Nice to meet you. It was very interesting. Alfredo, who's next? Daniel Ardón. Okay, Daniel Ardón. Hello, Daniela. Hello, teacher. How are you? I am fine. Very good. Perfect. I am very tired, but I'm very happy. You know, I am sick. I have Omicron. Yeah. But I'm wow. Here, you know. I have Omicron and I work all day long and I'm teaching English and I'm very happy. That's why sometimes I cough because I'm sick. To drink tea? Yeah, I've been drinking a lot of tea, coffee, but I don't drink regular coffee because that doesn't make me feel good. So what I drink is, I drink soy coffee. Do you know what is soy? Sorry? Soy, no, soy es café de soya. So okay. I drink soy coffee or corn coffee. Okay. Yeah, that is, I really like coffee, but I can't drink that much. I like a little coffee. Bueno. Really? Uh-huh. And what do you drink? I don't understand. What do you drink? ¿Qué si qué tomo?
Ajá. I drink lemonade. Good. Orange juice. Orange juice is very good. Always water. Okay, that's very nice. Very healthy and very good. And where do you live? I live in Mexicanos. Okay, Mexicans. And do you work? I remember that you say that you work there in Mexicanos as well, right? Yes. Okay. I work in San Salvador. Ah, in San Salvador. So do you commute every day? Yes. Okay, very good, very good. And you say that you, you're married, right? Yes. Do you have kids? No. Okay, very good. How long have you been married? Casi cuánto tiempo? Ah, very good. Uh-huh. How long have you been married? 5 years. 5 years. No, that is good. Huh? That is good. 5 years is a lot of time. Yes. Okay, Daniela. De mujer. Okay. Okay. Yeah, sometimes it's true, you know. Yeah. Men, we are like kids, like little kids running there. Okay, Daniela, thank you very much. Nice to meet you. Who's next? ¿Quién sigue? Thank you too. ¿A quién le preguntamos ahora? ¿Eh? Mexi. Mexi estará por acá. Yo creo que no está. Ya se fue a dormir, solo dejó ahí el celular. Miren. Hello, Mexi. Sí, creo que no está. Tiene que escoger a alguien más. Entonces, Michelle. Michelle, very good. Michelle. Hi, teacher. Hello, how are you? I am fine. And you? I'm very tired and sick, but I'm fine. I'm okay. Good. And where do you live? I live in Soyapango. Okay, interesting. And do you work on Saturdays? Yes. All Saturday? I work Saturday. Okay, and what do you do on Sundays? Sunday is no sé cómo se dice descanso. Rest. Rest. Okay, you can say rest, you can say relax. Yes. And yes, I watch TV. Okay. Go to the park, cinema. Okay. Nice. She can say her off day too. Maybe. Yeah, you can say I take my off day, huh? Something like that. Michelle, what do you watch on TV? What do you watch on TV? What do you watch? Me está preguntando cuánto tiempo veo o qué es lo que me gusta. What do you watch on TV? ¿Qué mira en la televisión? ¿Qué veo? Ah, ok. Movies de zombies. Zombies movies. So, do you like horror movies?
Okay. I listen in music, watch video, the music. Okay. What kind of music do you like? My favorite in music is salsa, merengue. Oh, so do you like to dance? I like the dance. Okay, very good. Nice, perfect, Michelle. Thank you. Who is next? ¿Quién es el que sigue? Sería Raquel Hernández. Raquel Hernández, Rachel. Hi. Hello, how are you? I'm fine. Nice, very good. So Rachel, what is your, do you have other name or only Rachel? My other name is Doris. Ah, yeah, I remember. Yeah. Rachel is very nice. And where do you live? I live in Soyapango. Soyapango. And do you work in Soyapango as well? No, I work in Ilopango. Oh my goodness, that is far away, right? Yes. Okay. What time do you get up in the morning? I get up at 6 a.m. That's good. Mm-hmm. It's not that bad. And what time do you come home? Approx 6 p.m. or 6:30. Okay, yeah. Very well. And do you work on Saturdays? No. What do you do on Saturdays? Sleep. No, that is a nice hobby, sleep. And on Sundays, what do you do on Sundays? On Sunday, I watch the games, they play soccer or the Soya City. Ah, really good. So every Sunday you go to the match? Every Sunday. In my the first no sé cómo se dice primera y tercera división para referirse a los grupos. Third and first. Okay. First and third division. Okay. Interesting. That is very good. Yeah, so you are very busy on Sundays. That's nice. Perfect. Thank you, Rachel. ¿Quién sigue? Thank you. Ah, voy a ver la lista. Juan Francisco López. Juan Francisco López, good. Hi, teacher. Hello, how are you? I'm fine. And you? Nice. I'm very sick, but I'm very well. Okay. Tell me, Juan, what do you do in your free time? No entendí muy bien. ¿Me puede decir repeat, please? Y yo le repito. Okay, repeat, please. What do you do in your free time? Free time. Watch video. Okay. What watch kind video of videos do you watch? What kind of videos? What kind of videos? Sobre experiment.
Ah, very good. So you like science. Okay. Yes. Experiment de ¿cómo le puedo decir? A ver. ¿Como experimentos sociales? Experiments social? Social experiments, okay. Yes. So it's about behavior and things like that. Mm-hmm. Okay. And you like your video? I like to watch videos. I watch more about science. I like, what else do I like? Music, definitely. Rock music is my thing. I really like rock music. I like, well, I play the guitar and the bass guitar, you know, and I sometimes go to concerts. I play in a band. Okay. So I like to watch videos about those things, about music, what is the story of a song, things like that. Very good. Do you like food? I like food. Food is very good. I like to cook. I really love to cook. I like to cook strange things that are not that common, like sushi or ramen or, I don't know, anything. Hindu, I want to cook Hindu music, Hindu food these days. So let's see how it goes. Okay, okay. Finish. Okay. Finish, baby. Usted me entrevistó a mí. Nice. Good, good. Vamos a parar acá el experimento. Muy bien. Very good English para todos. Creo que fue bien fluido. No hubo miedo. That is very good. Entonces, esto lo vamos a estar haciendo muy seguido, como les comenté al principio. Yo, a mí me gusta hablar mucho, ¿verdad? Y vamos a hablar de muchas cosas. Creo que tienen un buen nivel de inglés. Yo sé que todos tienen un nivel diferente. Pero creo que lo primero es eso, no tener miedo a hablar, ¿verdad? Hablar, hablar. Y cuando el otro hable, también hay que poner atención, ¿qué dijo? ¿Y eso qué es, verdad? Y usted me puede preguntar después, mire, ¿eso que dijo qué era, verdad? Entonces vamos a ir aprendiendo juntos. Vamos a pasar lista. Before we finish. A ver, Arabella Parada Gámez. No, ¿verdad? Carlos Jaime Pinto Tobar. Present, teacher. Perfecto. A usted le toca ahora el 101, así es de que ahí se queda después del... No, okay, de que no, I'm still here. Good. Daniel Freddy Sarabia Campos. Present, teacher. Good. Daniela Elizabeth Ardón de Rodríguez. Present, teacher. Good. Danilo Ernesto Rodríguez Fernández. Doris Raquel Hernández González. Present. Good. Elsie Noemí Alemán Gómez. Present. Good. Guadalupe del Carmen Juárez. Irving Alexander Díaz Rivera. Present. Good. Irving Osmín Rodríguez Jurado. Present, teacher. Good. Juan Francisco López Marroquín. Present, teacher. Good. Karen Michelle Ayala. Present, teacher. Good. Mario Alfredo Tejada Maldonado. I'm here. Good. Metzi Damaris Molina Guevara. Present, teacher. Good, perfect. Oscar Antonio Alvarado Martínez. Present. Good. Rafael Vladimir Romero Mancía. Santos Maribel Aquino Iraeta. Present. Good. Ulises Edgardo Jacobo Villanueva. Present, teacher. Good. Verónica Susana Romero Lebrón. Present. Good. Jessica Marisol Villalta Palacios. Present, teacher. Perfect, thank you. Okay, my friends, entonces se acabó la primera clase. Espero que
que se hayan divertido. Vamos a seguir aprendiendo muchas otras cosas. Vamos a empezar esta semana, toda la primera semana va a ser presente simple. Luego ya vamos a ver un par de tiempos adicionales, un par de cosas por ahí. Si tienen preguntas, dudas, las pueden hacer directamente al chat del grupo o directamente conmigo al chat individual en WhatsApp. Igual, ahora hay que hacer la tarea número uno. Solo los que no tienen acceso ahí a la plataforma, pues vamos a tener que acumularlo y hacerlo después. Ya lo reporté, ya me dijeron que mañana les van a llamar. Ojalá que sí, y cualquier cosa me avisan. ¿Tienen alguna pregunta o duda antes de finalizar la clase? No. Ok. No. Perfect. So, my friends, it was a pleasure to be here with you today. See you tomorrow. Have a good night. Good night. See you tomorrow. Okay. Hello. How are you, Carlos? Hello. Hello, teacher. Perfecto. Mucho gusto de conocerlo. Pues vamos a iniciar con usted lo one-on-one. Quizá la primera pregunta si tiene alguna pregunta o duda con alguna cosa gramatical o algún tema que ya se vio o alguna cosa que usted ha visto por ahí y usted tiene alguna pregunta, pues este es el momento, ¿verdad? I always have troubles with the pronunciation, with the vowels, with the verbs and present and past. But I can learn every day. Yeah, definitely. We are here to learn, and if you have questions, of course, you can ask anything. Your pronunciation actually is very good. I mean, we're in basic. And in basic, probably my advice, mi consejo es que usted vaya escuchando y vaya viendo ciertas pronunciaciones y las vaya depurando. Es muy importante también escucharnos nosotros, ¿verdad? Cómo nosotros decimos las cosas y ir depurando eso poco a poco. Sin embargo, pues ahora pudimos hablar un par de veces y muy bueno. I mean, para el nivel en el que estamos va muy bien. Creería yo que está un poco adelantado. Su nivel es un poquito más allá, pero bueno que esté aquí porque así de repente hay cosas que no las conocía o no sabía cómo eran. Se le van quedando uno. Y exacto. Reflejarlas. Perfecto. Entonces, la práctica también es otro asunto muy importante. La verdad, hay muchas estrategias que usted puede usar para poder practicar inglés, hacer ejercicios en línea. Por ejemplo, para la pronunciación. Hay algunas apps que le permiten a usted grabar, ¿verdad? De igual manera, adquirir vocabulario. Ah, bueno, eso sí vamos a tratar de hacerlo. Por eso me gusta traer readings, lecturas, para que ahí vienen un montón de palabras nuevas, ¿verdad? Así es que leemos y de una vez aprendemos muchas palabras. Pero creo que va muy bien, muy, muy bien encaminado. ¿Cómo siente usted que va avanzando en el inglés? Sí, yo creo que sí va muy bien. Así como usted lo dijo, que todos tenemos a lo mejor un buen nivel. Hay uno más avanzado que otro. Ahora lo pudimos ver, ¿verdad? Pero... de eso se trata, de ir aprendiendo de los aciertos de uno y de los errores del otro. Creo que todos vamos a ir así como nivelando, ¿verdad? Pero siento bastante bien el aprendizaje. La verdad que yo creo que el inglés nunca vamos a terminar de aprender. Siempre vamos a ir como actualizándonos, ¿verdad? Sí. Y conforme vayamos educando el oído y educando la lengua, la pronunciación, ¿verdad? Perfecto. Sí. Cultura, creo que será mejor. No, eso me ha gustado del grupo, que son muy sueltos, que todos hablan. Quizás al principio tienen un poco de pena, ¿verdad? Porque no me conocen, pero veo que sí hablan bastante. Eso es muy, muy bueno. Entonces sí, creo que sí. Vamos a avanzar bastante. Y sí, es bueno de que usted vaya identificando
manera de los skills de inglés, de irlos practicando, ¿verdad? Porque venir a la clase, bueno, vemos gramática y vemos algunas otras cosas, pero también está dentro de nosotros ir viendo cómo nosotros escuchamos música en inglés. Si una película usted ya la vio, ya sabe lo que dice, la puede ver totalmente en inglés, ir viendo pronunciaciones, cosas por el estilo, ¿verdad? Y como le comentaba, también hay estrategias. Por ejemplo, si usted quiere hacer dictados con su propia voz, usted puede abrir un documento de Google, de un documento, ¿verdad? Y ahí arriba hay una opción en la que usted puede habilitar la opción de dictado y puede escoger inglés. Y usted agarra una lectura, le dicta, y si la palabra no la agarró bien, es porque no la dijo bien. Entonces, hay muchas herramientas que podemos hacer que sean fáciles de llevar a cabo y que nos permiten, pues, mejorar, ¿verdad? Very good. ¿Tiene alguna duda, algo que usted quisiera preguntar antes de finalizar? Ingresé un poco tarde este día, ¿verdad? Pero no logré escuchar sobre el foro de discusión, ¿verdad? No sé si siempre va a estar habilitado para... Sí, siempre va a haber ahí una preguntita. La verdad es que yo no pongo muchas cosas, sino que simplemente escriban una oración de esto, hagamos esto, ¿verdad? Aunque si ustedes están un poco avanzados, podríamos ir viendo si hacemos una discusión. Este día no va a estar habilitado porque en el primer video no se puede poner, hay una cuestión ahí en la plataforma en la que no se puede poner. Pero a partir de ya mañana, incluso antes de la clase, ya va a estar habilitada la pregunta para que usted la pueda contestar o pueda poner lo que se pide, y al finalizar la clase siempre hay que hacer la tarea del día. Usted ya tiene acceso a la plataforma, no tuvo ningún problema. Sí, sí, lo logré ingresar ahora en la mañana y no tuve problema. Perfecto. Entonces sí sería de hacer la tarea, de irla haciendo al día, ¿verdad? De ir mandándola, y pues igual si hay preguntas durante el día de cualquier cosa, pues en el chat de grupo o en el chat directo. Siempre vamos a trabajar conforme al manual. Sí, yo les comentaba, bueno, en lo personal a mí me gusta dar las clases, hacer prácticas, hacer ejercicios, y el manual casi siempre lo revisamos el último día de la clase. En este caso sería el lunes. El lunes revisaríamos toda la unidad 1, ¿verdad? Haríamos los ejercicios, lo haríamos a modo de repaso, y de una vez vamos haciendo los ejercicios. Ahí a veces hay vocabulario aparte, hay vocabulario. Sí, hay cosas que en la clase no se dicen, pero ahí están, ¿verdad? Conversaciones. Las conversaciones las vamos a hacer, ¿verdad? Definitivamente. Ese día va a ser como de repaso, y lo usamos para usar el libro. Les comentaba también de que lo pueden imprimir si ustedes quieren, o lo pueden tener en digital, y luego van en un cuaderno escribiendo las respuestas o lo que vayamos haciendo. Sí, está bien. Perfecto, perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? No, por el momento, todo claro como los chats. Ok, very good. That is very good. Ok, entonces estamos a la orden para ayudarle, ¿verdad? Lo que usted necesite, estamos siempre por ahí. Y pues, igual más adelante, a veces hay personas que tienen el 101 y no están el día que les toca. Entonces, si pasa eso, yo voy a preguntar quién se quiere quedar. Y como usted fue el primero, tal vez más adelante, si tiene alguna duda, pues, y se quiere quedar, pues ahí dice usted, yo me quiero quedar. Y volvemos a solicitar. Of course. Okay, Carlos, it was a pleasure to talk with you today. I hope you have a very good night and see you tomorrow. Sí, have a good day. Good night. Mejore también. Gracias. Cuídense bastante. Tomorrow. See you tomorrow.